Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos al canal otro día más. Hoy, como veis, os traigo un vídeo de los que yo no suelo hacer nunca porque siempre os digo que tengo cuatro pelitos y, como veis, pues hoy me he puesto unas extensiones y nada, quería veniros a hablar un poquito de las características que tienen, de lo que opino que tienen bueno y lo que tienen malo y de cómo me las pongo. Entonces, nada, si queréis ver un poquito las características y el tono y todo eso que he cogido yo y ver lo que opino de ellas, si son buenas o son malas, pues quedaros conmigo a verlo. Bueno, chicas, pues nada, voy a empezar primero resaltando los puntos positivos que para mi gusto tienen estas extensiones. Entonces, en cuanto al punto número uno que quería resaltar es la forma en la que vienen presentadas. Yo estoy acostumbrada a comprar extensiones en la calle, bueno, en la calle, en las tiendas, que vienen en el típico plastiquito con la manta sin cortar y que vas cortando a la medida que tú quieras. Que está muy bien también, pero bueno, te cobran por eso, creo que es 1 metro de pelo, además, te cobran unos 77 € si no eres pues peluquera que puedas acreditar que eres pues o peluquera profesional o lo que sea. En cuanto a estas vienen presentadas en esta cajita negra, que me parece que es bastante más elegante que el típico plástico, ¿vale? Ya os digo, vienen en esta cajita negra. Dentro de la cajita vienen en una bolsa, tipo como si fueran unas bolsas de congelar, y atadas todas como si fueran una coleta. La verdad es que es una presentación diferente a la que solemos ver y personalmente a mí me gusta más. Creo que hace como a mejor calidad y todo que vengan presentadas en caja. Luego, el punto número dos que quería resaltar. El punto número dos que quería resaltar es que ya os digo que he probado muchas extensiones y muchas marcas, porque desde el bachiller que llevo extensiones casi de seguido, y son las que más pelo traen. Me parece una auténtica barbaridad la cantidad de pelo que traen, ya no para mí ni para el resto. O sea, quiero decir, no es que me parezca una barbaridad, es que todas las que yo he comprado aquí traen menos pelo. O sea, yo todavía os voy a enseñar después que tengo pelo puesto y pelo sin poner, y la verdad es que es porque traen mucha cantidad. Creo que esto es un aspecto muy positivo, ya que si tienes poquito pelo y no te puedes poner todo, como es mi caso, de la misma vez, siempre tienes para tener una reserva, un repuesto, un se me ha roto, un me lo corto mal y tengo todavía un poquito más. Y para las que tenéis mucho pelo, creo que es la manera más natural de alargaros la melena, por ejemplo, y que no se os note que lleváis, pues como os digo, extensiones, porque si tú ves una melena con mucho pelo y luego cuatro pelos abajo, pues como que se nota un poquito más, para mi gusto, ¿vale? Entonces me parece un punto muy a favor de estas extensiones la cantidad de pelo que traen. Ya os digo, yo no me lo puedo poner todo y es la primera vez que me pasa. Otras veces yo me he puesto todo el pelo que traían, tracata, a mi cabeza y ahora esta vez no me lo puedo poner. Así que para mi gusto es un punto muy, muy Y el último positivo. punto positivo que quería resaltar es que son de pelo natural. Ya sé que la mayoría de las que compramos ahora ya en tiendas de peluquería y tal son de pelo natural, pero bueno, es un punto positivo que sean de pelo natural. La verdad es que, a ver, el punto positivo de lo que sea en pelo natural, quería también comentar un poquito más ampliamente, pues que tienes mucha variedad de tono, que también es muy positivo, que tú te metes a la página web y tienes desde el negro hasta el rubio más platino y una variedad inmensa de colores también por el medio y aparte, o sea, rojos, azules incluso, o sea, muchísimo californianas. Entonces, punto positivo que sean de pelo natural, que haya variedad de colores. Y encima, me parece un punto bastante positivo que la chica te vaya guiando, te pida fotos, te pida tal, para darte el color del pelo. Entonces, pues bueno, me guié un poquito más viendo yo fotos en internet y tal, y al final decidí coger el tono que a mí me apetecía. ¿Y qué más deciros? Bueno, deciros también que el grosor del pelo es bastante diferente al mío, pero que aún así no me parece un punto negativo. Quiero decir con esto, yo tengo el pelo muy fino y solo me ha pasado con las extensiones de la marca Código 4 que sean igual de fino que el mío, ¿vale? Eso es un pelo un poco más grueso, una textura diferente, pero aún así creo que se mimetiza y tal bastante bien con el mío y no se llega a apreciar cuál es el falso y cuál el mío verdadero. Y bueno, como punto negativo, os voy a poner que estas extensiones, me parece que os voy a enseñar en este trocito pequeño, que los clips vienen bastante sueltitos, la verdad. Yo cuando tuve extensiones de clip las tenía tan fijas que es que ni se podían apenas mover. Estas se mueven bastante, tienen bastante holgura. Y bueno, deciros también que, por ejemplo, en estas que son individuales, me parece que el clip es poco para todo este trozo de pelo. Yo pondría el clip pegado a una esquinita y el resto de pelo lo cortaría.
Deciros también que no lo sé, que me tienta bastante, porque me ha comentado una peluquera que, bueno, estas extensiones se pueden coger, pues eso, trocito a trocito, y coserlas. Yo nunca he llevado extensiones cosidas, las he llevado de queratina, de grapa, de clip, pero nunca las he llevado cosidas, y me tienta bastante a ponérmelas fijas una temporada. Ya os iré contando. Y bueno, quería comentaros algo más, creo que tenía un punto número más, pero se me ha acabado. Lo negativo básicamente es eso, ¿no? Que para mi gusto y para el precio que pagas, pues deberían venir quizás un poquito más Cogido, cosidas. cosidas. Esta no me la puedo poner y veis que es una de las que tienen cuatro clips. Bueno, pues como esta igualita que esta, hay otra que la tengo puesta, ¿vale? Son dos mantas de cuatro clips. Luego de un clip que tengo aquí, la otra, como podéis ver, esta la ericé un poquito el otro día y así sigue. Yo tengo tres, no sé si tienen cuatro y he perdido una o es que solo traen tres, pero bueno, yo tengo tres. Y luego traen dos mantitas de pelo, dos filas de pelo de tres clips, que serían más o menos quitando esto, ¿vale? Serían estas. Y también las llevo puestas. Entonces, ya os digo, me parece que traen un montón de cantidad, que viene bien para todo el mundo. Y nada, he grabado antes de ponérmelas cómo me las estaba poniendo, así que os voy a dejar con cómo me las he puesto y ahora volvemos. Bien, pues nada, yo lo que hago primero es cepillar mi pelo y cepillar las extensiones. En este caso las extensiones las he cepillado hace un rato, ya se habrán enredado igual un poco bastante. Coger una goma de pelo, las que tengáis mucho pelo cogeréis pinzas, cogeréis de todo, pero yo no tengo pelo. Entonces, cuando voy a llevar el pelo suelto, en una trenza a un lado, en una coleta a un lado, me da igual que la primera filita de pelo vaya muy cerca de la nuca. La verdad es que yo cuando otras veces he tenido extensiones, tenía unas de clip que eran de dos clips, que aquí no viene ninguna, más del tamaño de la nuca, no tan grandes. Pero bueno, para que veáis cómo quedan, nos vamos a poner la de tres ahí abajo para que lo veáis. Entonces, bueno, yo sin más me recojo aquí un moñete y cojo una de las de tres y voy a pasar a ponérmelas. Abro los clips. Y nada, la manera en la que yo me las pongo es, a ver si lo podéis ver, haciendo como una enmarañación aquí, enredando un poco el pelo, ¿vale? Cuando lo enredas y luego ya el último clavas, quedan bastante fijas. Entonces nada, sigo haciendo lo mismo. Y la verdad es que es el método que mejor me ha venido para ponerme las extensiones, porque las he puesto pues girando un poco el pelo y clavando ahí y tal, y se me acaban escurriendo con el pelo tan fino. Y este método pues es el que mejor me viene porque no se caen. Entonces, bueno, la primera fila estaría puesta. Lo que voy a hacer ahora es ponerme otra de 3 y otra de 4 para que veáis, lo voy a grabar, pero bueno, que es exactamente igual, haciendo un poquito ahí de enmarañamiento y pues enganchando los clips. Y entonces, para ponerme las dos individuales que yo me pongo, lo que suelo hacer es hacerme la raya al lado, porque yo la verdad es que siempre llevo la raya bastante al lado. Es como mejor me veo. Y nada, cojo bastante pelo porque yo lo tengo muy finito en la parte de arriba, incluso más. Y aquí en esta raya de ahí coloco la individual. Entonces, bueno. Sin más, hago también el pequeño gesto de enredar el pelito por aquí. Ponemos y tapamos. A veces se me suele seguir viendo y es algo que me molesta en exceso. Y nada, aquí en este lado, pues como tengo más pelo al llevar la raya al medio, pues lo suelo poner un poquito más arriba. Ahí, por ejemplo. Y nada, cojo y enredo. Ponemos. Entonces, bueno, como veis, este es el tono que yo he escogido. Me lo voy a cepillar un poquitín.
aguanto bien para no tirar, porque una cosa es que estén bien sujetas y otra cosa es que nos las quitemos adrede. Y nada, cepillamos un poquito. Yo nunca he tenido tanto pelo. Bueno, pues de esa manera me las pongo yo. Ya os digo, para mi gusto es la más cómoda, hacer como un enredoncillo ahí, enganchar el clip. Y nada más, como veis ahora sí quedan. Se me ha olvidado deciros que el tono, no, os lo he dicho, no, el tono es el tono número 6, ¿vale? Ya os digo que hay muchos colores, muchos tonos, muchas cosas. El tono es el número 6 de las extensiones lisas, porque también las hay rizadas y onduladas. De la largura 55, aunque estas, ya veis que las he cortado, llegarían más o menos por aquí, las he cortado un buen trocito, que precisamente las pedí por eso, para poder cortarlas a la largura que yo quisiera, y que traen 220 gramitos. Y nada, como veis, yo os iba diciendo, así quedan. No sé, a mí me parece que a mí me gustan bastante. Creo que con el tono hemos acertado bastante bien dentro de lo que cabe, que las puedo llevar a la calle sin ningún problema. Y pues bueno, este vídeo lo voy a terminar aquí. Informaros también para las chicas de poco pelo, que pues si os animáis a compraros unas extensiones, pues voy a ir haciendo alguna serie de vídeos de pues cómo me lo rizo, o cómo hacer una trenza espiga, o cómo y que no se noten las extensiones. Entonces, bueno, también, si esto de aquí en liso os lo cardáis, ya ni se os ven y vais genial de la vida. Yo hoy no lo he hecho. Y nada más, que lo que os estaba diciendo, que voy a intentar hacer algún vídeo que otro, pues ya que tengo las extensiones para poder enseñaros pues diferentes peinados, o cómo me sientan, o cómo me lo hago yo, y que espero que os interese verlos en próximos vídeos. Y nada más, que de este me despido y que prontito subo el siguiente. Un besazo para todas. Chao.